Principios de junio de 1967. Querida Rosa, hace unos días recibí tu carta. No he podido escribir antes. La verdad es que no he podido hacer nada antes de ahora, en el momento en que te escribo. Acabo de salir de un momento tremendo. Ha sido terrible la temporada que he pasado. No creas que exagero, de verdad, creo que ha sido el momento más difícil de mi vida. He pasado unos días horrorosos, indescriptibles. No podía leer, escribir ni estudiar, a pesar de estar en plenos exámenes finales. La causa de todo esto, no la sé. Solo puedo decirte que han sido días de completa inactividad, perdida en una abstracción de la que no podía descender, incapaz de obedecer a un basta que yo misma me lanzaba. Hasta que por fin solo quedó este grito en mi cabeza, y parece que todo vuelve a la normalidad. Una vez más, me gana la intuición de que solo la vida vale en medio de todo, y que hay que seguir y seguir, porque si no es así, todo está perdido. Coger este sentimiento, intuición o lo que sea muy fuerte y salirse del caos sea como sea, dando patadas, mordiendo, sufriendo. Yo no sé cuántas cosas he llegado a pensar en estos días, cuántas tonterías, absurdidades, pensamientos infantiles, todo lo que quieras. Ha sido tan terrible que ahora estoy asustada y tengo ganas de llorar como una niña, de miedo ante la visión de un fantasma horrible que ha cruzado un sueño. No sabes cuánto he pensado en ti. He lamentado que estés tan lejos cada día. Nunca me sentí tan sola. Lo sabía, pero no tan realmente, y a sabiendas de que es así, no solo para mí, sino para todo el mundo, y que nadie puede ayudar a nadie. Aunque después he pensado que tal vez es por eso por lo que somos cuantos somos. Ahora estoy mejor. Triste, eso sí. Pero se agradece este estado después del otro, porque por lo menos siento algo humano, algo que me acerca a todo y que por lo menos me produce ganas de llorar. Tienes razón en decir que no enloqueceré, ya lo habría hecho. Por lo menos he sacado en claro cuán metida en el mundo estoy. Ahora me siento casi feliz de que todo haya pasado y sigo estando aquí, muy fuerte y con mucho miedo dentro. Pasó lo del riñón en pocos días. He de estudiar mucho, muchísimo, y sacar el curso más o menos bien. No pienses que no deseo tus cartas y esas cosas. Al contrario, tanto que no sabía cómo explicártelo para convencerte. Recibe un abrazo muy fuerte. Ana María. Posdata. Escríbeme muy pronto. Queridísima Ana María, tu carta debió de llegar a Río hace bastantes días, pero hasta ayer que fue Timo a buscar unas cosas, no me la trajo. Como ves, estoy en Valença hace un par de semanas y seguiré aquí otros 8 o 10 días. Estaba muy inquieta por tu silencio y tu carta me tranquiliza en cierto modo. No me tranquiliza enteramente porque me confirma en la idea de que vas a padecer estos huracanes durante toda tu vida. Pero esto que parece inquietante es al mismo tiempo tranquilizador porque demuestra el modo de ser de una vida. Y de una vida, lo único que importa es que sigas siendo. Aunque sea así. Además, me alegra infinito que hayas llegado por ti misma a este convencimiento, pues convencida en esta forma, la claridad sobre tus propios conflictos es también un fenómeno vital y me hace suponer que en esta alternativa de tinieblas y claridades puedes alcanzar una edad incalculable. Dices que no sabes la causa de todo esto. Es posible que en tu fondo la sepas. Yo creo que la sé, pero es posible que me equivoque y no la sepa. Tu sentimiento de soledad es una consecuencia lógica de todo lo pasado, porque el que sale a nado de un naufragio sale por sus propias fuerzas. Su salvación es un esfuerzo en soledad, pero su hundimiento no lo era. Todo lo contrario, cuando estaba hundiéndose, se sentía poseído y vapuleado por una fuerza gigantesca, o por numerosas fuerzas, una sola, una corriente, un remolino, golpes por todas partes, poderes imprevisibles que la zarandeaban y le ponían patas arriba y cabeza abajo. Bueno, esto metafóricamente es de una obviedad rayana en la vulgaridad, pero tú me entiendes. Lo que quiero decirte es que no conviene acomodarse en esas conclusiones que están en boga. La conclusión de que todos estamos solos es en gran parte exacta, pero no en todas sus partes. Porque la casi totalidad de nuestras tragedias se originan en compañía.
A mi ver, el gran conflicto consiste en que estamos irremisiblemente ligados unos a otros. Por muy nuestros que seamos, por mucho que podamos decir yo sé quién soy, estamos expuestos en todo momento a que nos caiga dentro una palabra o una imagen que nos modifique, que nos desvíe del cauce por donde íbamos o que se nos ponga delante en alguna región inaccesible y nos convierta en prisioneros de nuestros deseos. Vuelvo a manejar los conceptos más obvios. El convencimiento de que estamos solos para nadar contra la corriente de esta marejada es lo que ha llenado la moral de Oriente y Occidente de sanos preceptos de renunciación. Pero a nosotros, los de ahora, es mucha osadía considerarme yo a mis años de los de ahora, pero la verdad es que me considero más bien de los de mañana. No nos gusta el renunciamiento. Sabemos que mantenemos a flote lo que tenemos que lograr con nuestras solas fuerzas, pero sin perder el estupendo espectáculo de nuestra agonía. Tenemos que saber bien de dónde vienen los golpes que recibimos y a dónde van los que nosotros damos, pues no tenemos que creernos tan buenitos que nuestros puñetazos no produzcan cardenales. Esto sería descorazonador porque cuando tenemos ganas de romper una cabeza y hacemos por romperla, la mayor satisfacción es comprobar que quedó rota. ¡Qué conceptos tan escandalosos para la gente tolerante que está en boga! Yo no soy tolerante. Me cuento entre los luchadores y te hablo como a un luchador porque sé que tienes pasta para ello. Yo odio la guerra más que nadie puede odiarla. He estado muy angustiado con el asunto de Israel y por las noticias que llegan aquí parece que no se agrava, pero no llego a tranquilizarme enteramente. ¿Qué se piensa ahí? Y mi tesis es que se llega a las guerras porque se estorpe o cobarde en la lucha. La lucha hay que llevarla a cabo enérgica y acertadamente en la paz. Solo puede ser deseable una paz que sea la más continua y perfecta lucha. La lucha es relación, tejido, malla en la que somos red y pesca un tiempo. Es cierto que por ese esfuerzo en soledad somos cuantos somos, pero no es enteramente seguro que nadie puede ayudar a nadie porque es evidente que alguien puede herir, hundir y destruir a alguien. La acción de los otros sobre nosotros no tiene por qué ser forzosamente negativa. Si fuera así, bastaría con adoptar la indiferencia o el desprecio. Y no, esto no es la solución. La indiferencia y el desprecio, este sobre todo, no hay que excluirlos. Pero hay que dosificarlos bien, dejarlos en su lugar, al lado de lo que es apreciable y deseable. Basta de sermón. La verdad es que por carta no puede uno hablar de lo que quisiera. Tu breve carta no me dice nada y por no decirlo, yo creo que lo comprendo todo. Por ella veo al menos que has vencido la crisis. Ahora importa en primer lugar que venzas los exámenes. Sé que los vencerás y luego a otra cosa. Dices que mis cartas no te aburren del todo. Quiero creerlo, poniendo en suspenso mi pesimismo. Hace un siglo que no tengo noticias de Pedro ni de Guillermo. ¿Existen o soy yo la que no existo para ellos? Esto me parece más verosímil. Contéstame enseguida y sigue siendo fuerte y magnífica, tal como yo sé que eres. Un abrazo muy fuerte. Rosa.